Hola, esta es una cápsula del tiempo de mi clase y yo he puesto aquí una carta que tiene algo sobre mi padre y yo, de que como mi padre está en Marruecos y no puede pasar porque pues, le robaron pasaporte y ya, pues aquí escribí ese secreto y más cosas. Y por mi cumpleaños me regaló una pulsera que le he puesto aquí donde tengo más confianza en el colegio León Sola. ¿Quieres decir cómo te llamas? Yo me llamo Yusra y estoy en sexto A. ¿Cuándo? Me llamo Ayub Simani y esta carta es la vida del pasado. Espero que en la vida futura no pase esto. En esta hay cosas injusticias, mentiras que hicieron llorar, pero no sé si después hay o no. Ah, y quiero que todo el mundo se lo pase bien en el futuro. Después de tantos años la frontera se abre después de 2 años, pero ahora todo el mundo está mejor. Algunas personas murieron al intentar llegar a Melilla o a Marruecos. Las fronteras se cerraron por el tema del COVID-19, una enfermedad contagiosa que duró mucho tiempo. Espero que en el futuro no pase nada de eso. La frontera se abre y eso es lo más importante. Ahora la gente puede vivir feliz junto a sus familiares. Fecha 31 de marzo de 2022. En el pasado, nombre Sufian Abdelkader. En 2019 había un virus que se llamaba coronavirus y hasta se ha muerto mucha gente. Y en 2022 sacaron una vacuna y una prueba para ver si tenías coronavirus. Y al principio de coronavirus nadie podía salir y estudiábamos por el móvil. Y espero que en el futuro no haya ningún virus para que no lo paséis mal como nosotros. Y espero que tengáis una vida mucho mejor que la nuestra. Bueno, hola. Hola, yo del futuro. ¿Cómo estás? Yo ahora tengo 11 años. ¿Cuántos hijos tienes? Ahora estoy enamorada de Gaby. Es del Barça. Tiene 17 años. Pero bueno, ese no es el tema. Ahora, recientemente, la frontera acaba de abrir. El día 13 me voy de viaje. Y hasta que no vuelva, no me voy a Marruecos. Usamos mascarillas porque hay un virus llamado COVID y otro que son pupitas llamadas la viruela del mono. Esto de llevar mascarilla es un rollo. No podemos respirar bien. El COVID no nos permite estar tan cerca de nuestras amistades. En fin, yo quiero ser veterinaria porque me encantan los animales. Mi mejor amiga se llama Islas. Se me ha olvidado decir que estoy en sexto B. Me encanta hacer manualidades con Silvia, mi profe de MUSE, que desde aquí te mando un beso. Guapa. Bueno, Nisrin del futuro. Cuídate bien. Cuídate bien. De a ti y a tu familia. Llevo sin ver a mi familia 2 años y me cuesta mucho vivir sin ellos. La pandemia ha empezado a principios de marzo, en 2020. No podíamos salir a la calle, no podíamos ir a ningún sitio y era difícil hacer la tarea en Telegram. Espero que ahora vosotros no paséis por esto dentro de 20 años o más tiempo. Todo empezó en 2021, casi 2022. Rusia le declaró la guerra a Ucrania, algo que hizo que muchos países se pusieran en contra de Rusia. Rusia hizo matar a muchas personas, ucranianos y ucranianas. Muchas muertes, muchas amenazas, muchas discusiones, muchas peleas. Putin, ese nombre puede sonar gracioso, pero detrás de ese nombre tan gracioso existe esa persona. Esa persona que manda en todo Rusia. Muchas personas rusas tenían miedo de desobedecerle. ¿Por qué? Porque él les amenazaba en matarlos y matar a su familia si no participaban en la guerra. Así que no les quedaba más elección que seguir sus órdenes. Fuerza Ucrania. Hola a todos, soy Khadija Hamdi. Estamos en el Lanzo, la voy a leer sobre la crónica pandemia.
La pandemia para mí ha sido un momento de muchísima reflexión y búsqueda de conocerme y promover el autoconocimiento sobre más hábitos y higiene. Mis hábitos, alimentación y mi interacción con las otras personas, incluyendo mi familia y mis amigos. La verdad es que lo pasé muy mal con la mascarilla y la pandemia, igual que todo el mundo. COVID-19. Y voy a hablaros sobre mí. Mi sueño es ser una gran futbolista por lo mucho que me apasiona el fútbol. Para lo que lo estéis leyendo, nunca dejéis que nadie os impida cumplir vuestro sueño. Cada esfuerzo tiene su recompensa, pero eso sí, esforzados al máximo. Si algo no sale a la primera, lo intentáis una y otra vez hasta que os salga. Nunca os rindáis. Buscad la felicidad en algo o en alguien y que nada os impida ser felices. Yo sinceramente no tuve una buena infancia y actualmente no lo estoy pasando bien, pero aún así sigo adelante afrontando todos mis problemas. Pero no hagáis como yo, no os guardéis vuestros problemas, contadlo a quien creáis que puede ayudaros. Estoy en una situación que mejor no hablar de ella, pero solo pienso que todos los problemas algún día desaparecerán. Y hasta aquí la carta. Hola, me llamo Ana. Estudio en sexto de primaria. He nacido en Melilla. En 2019 empezó el coronavirus y nosotros en cuarentena, en la casa, meses y meses encerrados en la casa y cerraron las fronteras y unos meses han abierto las tiendas poco a poco. Pero podíamos salir hasta con mascarillas y guantes. Si no lo hacías, te multaran la policía. Y en 2022 han abierto las fronteras y quitaron las mascarillas. Y un saludo a todos y gracias por escucharme. Y la guerra en Ucrania con Rusia empezó en 2022, hace 3 meses. Os voy a regalar una mascarilla en 2022. Hola, buenos días, me llamo Elisa y quisiera contar qué ocurriría en 2 años después. Y quisiera que recordaseis el 2022. Pienso que podría haber muchas cosas, pero lo que más pienso que podría ser son estas cosas que acabo de escribir. Por ejemplo, trajes hechos con un algodón natural que no viniese de plantas. Y es muy revisable, que se puede poner 100 o 1000 días, así ahorrando lana. También pienso que Gregory Orwell, escritor, escribiría cómo van a desaparecer los problemas de la visión con aparatos tecnológicos, haciendo que las personas desarrollen el sexto sentido, porque ya tenemos el quinto, haciendo que automáticamente entre la luz y nuestro ojo disminuya el brillo, como lo hacen los móviles. Un nuevo color de ojos, que se llamará Iris Platino Rosé, un nuevo color que en 20 años se producirá por un efecto invernadero que formó este color como inmunización. Y una nueva especie en mitad caballo, cebra y vaca. Nacerá en la población más húmeda, que será donde suelen nacer y vivir y tener sus hijos. También formarán una sociedad fuerte que proteja a los animales en peligro de extinción, pero esta vez será más fuerte. Ahora solamente son 3 países, pero luego serán más. Las gafas que te permiten ver al sol sin quedarte ciego, por unos cristales de titanio fuerte. También, un hombre encontrará la solución para que los tsunamis no ocurran mediante ondas, hacen que suban las casas calculando la altura del tsunami. Y por último, las neuronas, según un científico, encontrarán cómo hacer que un tonto se vuelva listo solo con hackear su cerebro. Thomas Mutil, adolescente de 18 años, lo averiguará y se lo dirá al científico. El coronavirus es un virus que se provocó en 2019 y hay un método para tener menos posibilidades de contagiarse y es el gel hidroalcohólico, que reduce las formas de obtener el coronavirus y no tener que separarnos de nuestros seres queridos. Cuando empezó el COVID en 2019, no pudimos entrar a la frontera, pero aún seguimos luchando para que se pueda abrir. Al final logramos que se pudiera abrir la frontera. Ahora el COVID es un poquito más flojo y cada vez más lo haremos más flojo, conseguiremos más. Me llamo Ray. Quiero ver mi familia de Marruecos y que abran la frontera. Mi presenta 10 y quiero entrar.
Un saludo para la gente de la cañada, sí. Ya, sí. ¿Y qué crees que habla esto, sí? Me llamo María y me sentí muy mal al no poder salir por la pandemia a ver a los familiares. Y un saludo para toda mi familia en España. Hola, me llamo Naim. Yo pienso que en el futuro no habrá más pandemia, como el COVID o la viruela del mono. Que no habrá más racismo, que habrá mejor tecnología. Que no haya más pobreza mundial. Que haya paz. Y que no haya bullying. Y que tengamos los mismos derechos. Ya te siento. Por ejemplo, ahora estamos contentos porque hace un año y algo había cerrado la frontera, estábamos en pandemia, estábamos todos fatal, no podíamos salir de la casa, estábamos, ¿cómo puedo decir?, reventados, no había nada, si sabía que yo, por ejemplo, te decían una multa, la tenías que pagar, después no sé qué, tu padre te decía algo, todo era fatal, todo. Y, ¿por qué puedo decir? Ahora estamos contentos porque se ha ido el coronavirus, la frontera abierta, podemos ver a nuestros familiares. Y un saludo a la gente que está viendo, que va a ver este vídeo. Gracias. Y esto llegará para vosotros. Hola, me llamo Aya y estoy en el año 2022. Tengo 10 años. Espero que en los demás años no ocurra nada. Bueno, este es mi mensaje para los demás años. Adiós y que tengas un buen día. Hola, soy Mohamed Mohan del Colegio Ciplón Sola. Hoy quería avisaros de que la contaminación, me gustaría a mí que la gente no tirase cosas en la playa porque hay mucha gente que lo está pasando más. Y a mí los coches me gustaría que no funcionaran con gasolina. Por favor, no os echéis la bronca, por favor. Tenéis que ayudarnos. Gracias. Espero que en vuestra época no paséis lo que hemos pasado. ¿No? Nosotros para andar en coche necesitamos gasolina. Hay que gastar mucho dinero para andar en coche. Espero que en vuestra época sea diferente. Que uséis agua para andar en coche. Y no paséis lo que hemos pasado. El coronavirus es muy grave. Incluso estuvimos encerrados en casa. Y la frontera estaba cerrada. Una pesadilla. Y andábamos con mascarilla. Os vamos a dejar una carta. Mira. Le voy a decir cómo se juega los Pokémon. Tira una carta y tu rival tira otra. Y el que tenga más puntos gana. La carta Pikachu es un personaje. Yo quiero que los coches vayan con agua o con energía solar. O que no existieran las fronteras. O no sé lo que pasará dentro de 20 o 10 años. Usamos la mascarilla porque hay un virus. La mascarilla es así. Adiós, amigos del pasado. Hola, es esto un juego muy bien llamado Pokémon. Los puntos se juegan con ellos. Números. Hay fecha y las horas. ¿Cuántos son? Nos van a existir. Y estos. Yo estoy en uno de junio de 2022 y soy Mohamed El Haoufafi Calfaun y 4A. Este es el Play. Hola, soy Wasi. Yo quiero saber cómo es el futuro. Creo que será que habrá coches voladores. Yo quiero montarme alguna vez. Me gustaría en el futuro todo será brillante. Los coches no van a usar gasolina para no contaminar. Salió un virus llamado coronavirus para no
contagiarnos usábamos la mascarilla. A nadie le gustaba la mascarilla. Era insoportable, pero se ha ido el coronavirus. Sí, nos contagiamos, nos sentamos en casa malitos. En casa. Bueno, te saludo en el pasado.